te leo el tarot gratis. Hola, hola, mi querido y adorado Libra. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aquí yo estoy de regreso. Así que gracias por haberme extrañado. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas, pues, mi querido y adorado Libra, en este momento. Vamos a ver qué sale por aquí, qué nos hablan, qué nos dicen. ¿Qué habla tu persona especial? ¿Qué te quiere decir? ¿Cómo va todo? ¿Es que de verdad quiere volver, no quiere volver? ¿Qué es lo que pasa? Recuerda, amor y desamor. Aquí está. Mira, se abren las puertas. Esta persona está pensando en quizás volver. Dos de bastos. El dos es siempre pensar. El dos es tomar decisiones. El dos siempre significa, en casi todos los palos, significa sencillamente una oportunidad de algo, una posibilidad, pensar, analizar, lo hago, lo voy a hacer, quizás sí, quizás no, pero lo estoy pensando. No quiere decir que ya lo tomó, porque si hubiese salido el 3 de basto, yo te digo, esto es seguro, esta persona ya compró el tiquete para venirse, pero es el 2. Sin embargo, ahí te lo está diciendo, lo estoy analizando, lo estoy pensando en la posibilidad de hacer como un planteamiento, estoy pensando en eso. Vamos a ver qué otra cosa más te quieren decir las cartas. Sí, mira, aquí está la reina de espadas y eso es que esta persona ya está tomando una decisión importante. Es alguien como decir, no lo está haciendo tampoco a la machimberra. No lo está haciendo como quien dice por hacerlo, cabeza caliente ni nada que se le parezca, sino que al contrario, esta persona está tratando de hacer las cosas bien hechas, con cabeza fría. Por eso que está allí tomando decisiones, espérame, déjame ver, yo quiero ver, será que quiero o no quiero. Se pone en la ventana a lo mejor a tomarse algo, un cafecito, lo que fuera, o a fumarse un cigarrito en caso tal de que fume, y pensar y analizar si de verdad valdrá la pena o no una vuelta. Pero esta carta me va a decir a mí qué posibilidades entonces hay de que esto se volviera a dar, de que se pudiera volver a dar. Aquí está el 9 de copas. Hay mucha tristeza. Aquí hubo mucha tristeza y la relación lo está diciendo. Es que de verdad me dejaron perder, dice la relación. Entre los dos hubo quizás tanta desacuerdo entre los dos que me dejaron botar, me dejaron perder, dice la relación. Oye bien, importante eso que te estoy diciendo. Y ahora, ¿cuál será el resultado final? El resultado final es que no, las cosas no son tan fáciles. Perdóname y discúlpame, Libra, pero aquí la reina de bastos está invertida. Y eso me está diciendo que aquí hay mucho, mucho que trabajar si realmente se quiere conseguir algo. Porque aquí hubo de todo. Aquí hubo tú y aquí era un corral de gallitos de pelea. Aquí cada quien quería mandar. Aquí cada quien quería, como decir, sobrepasar. Aquí las cosas se estaban poniendo, se estaban saliendo de control. ¿Y qué te dice entonces? ¿Qué va a decirte aquí? El consejo o la advertencia. ¿Qué nuevas te puede estar dando aquí el tarot para ti como consejo? Que aquí va a haber un cambio de ciclo. Aquí va a haber un cambio de ciclo forzoso. Forzoso y duro. Un cambio de ciclo. No puedo prometer, Libra, perdóname, pero yo no podría prometer aquí que aquí las cosas se puedan dar tan fáciles. Hay posibilidades que en cualquier momento sí se pueda llegar a dar si se trabaja como se tiene que trabajar. Esta persona, por eso es que tanto lo piensa entonces. Por eso es que está con cabeza fría, pensando y con esa espada en la mano. No la termina de bajar porque sabe que hubo bastantes problemas aquí. A lo mejor siente que es mejor que cada quien siga su rumbo. Probablemente, no lo sé, Libra, pero eso es lo que me están diciendo las cartas. Vamos a ver aquí el corte. Y el corte es que aquí viene una conversación. ¡Ay, ay, ay! Aquí viene una conversación. Y creo que en esta conversación se va a definir todo. Aquí en esta conversación se define de una buena vez si continuamos o no continuamos.
si nos quedamos o nos vamos, si nos vamos o nos quedamos. Aquí está. Ahora voy a ver entonces para ti otra carta más de los oráculos y quiero ver entonces qué otra cosa te quieren decir las cartas. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren hablar. Ay, 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 mi querido Libra, la cosa no está tan fácil, ¿oíste? Sí que te lo tengo que decir. Aquí dice que vienen mensajes de lejos. Vienen para ti mensajes. Y ese es el mensaje que viene, que te van a decir, que te van a hablar. Una persona que necesita venir a hablarte. Viene de lejos quizás y viene a hablarte, a comunicarse contigo. Pero para algo importante tiene que ser. ¿Entiendes? Pero también estoy viendo acá que hay cambios de ciclos importantes y obligatorios y dolorosos también. No es tan fácil, mi querido Libra. Yo tengo que decírtelo con el corazón en la mano. A veces uno dice cosas bonitas, pero a veces tiene que decir las cosas tal y cual como salen, tal y cual como vienen. Voy a sacar de aquí tres cartas y vamos a ver qué otra cosa te quieren hablar, lo que esa persona te quiera, otra cosa te quiera decir. Tres cartas. Dos cartas de esa persona y una última de qué posibilidades, de que cómo continuará esta situación más adelante. Vamos a ver aquí. La voy a sacar así primero y viene. Mira, tres cartas de copas. ¿Qué te parece? Y te voy a decir algo. Esto no es porita. Pero mira, esto es reconciliación como mandabas hacer, Dios mío querido. Reconciliación. Mucha tristeza de la parte de esa persona. Esa persona quiere reconciliarse, pero tiene mucha tristeza. Y la relación dice que hay todas las posibilidades de que esto se pueda volver a dar. Pero esto es algo que se tiene que dar después de que haya esa conversación. Después de una gran conversación es que vamos a definir si definitivamente sí o definitivamente no. Si nos vamos o nos quedamos, como te dije anteriormente. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, mi querido Libra. Un besito, suerte con eso y pensar muy bien qué es lo que vamos a hablar, ¿ok?